Buenos días, Tony. Buenos días para todos. Buenos días, Lisen. Buen día, Lisen. Buenos días, jóvenes. Buenos días, señorita. Buenos días. Bien. Buenos días, señorita. Buenos días, jóvenes. Bien, hoy vamos a entrar ya a la parte práctica de inventario, ¿ya? Hoy vamos a demostrar el proceso del método periódico de inventario. Terminamos con ese ejemplo y nos entramos a la parte del perpetuo, ya que es el que más usa el sector empresarial, el perpetuo. Pero el programa me indica que yo les explique el periódico, ¿no? Para que vean ustedes y comparen entre el periódico y el perpetuo, ¿ya? Bien, me voy a salir de acá entonces, jóvenes. Vamos a compartir. No se ve, ¿no? Medio mal. Medio mal. Tampoco. Ahora sí. Bien, ya tenemos entonces, vamos a ir leyendo entonces, vean ustedes, este es el práctico que le pasé a ustedes al grupo de WhatsApp, ¿no? Dice, la empresa Tucunaré inicia actividades comerciales, es el método periódico, ¿no? El que han usado ustedes bastante en cuenta 1. Comerciando con un capital de 2 millones en el inventario de mercadería y 1 millón. Dice, a ver, un capital de 2 millones. 1 millón de inventario de mercadería y 1 millón de efectivo. ¿Cuál sería, Anabel, el asiento ese de apertura para poder hacer el primer asientito? ¿Qué ponemos al debe, qué al haber? Anabel, Sofía. Tenemos acá mercadería y tenemos efectivo. Entonces, todo al debe esa parte y al haber. Y al haber en otro lado. Capital. Capital natural, social, ¿no? No se olviden, todo lo que aportan los socios en su inicio de actividades es capital. Todo lo que aportan. Y no me vayan a sacar el IVA, ¿no? Porque eso, su respaldo es su constitución de la empresa. La que uno va a un notario y dice esto, ¿no? El socio aportó 30%, el socio B 30%, el socio C 40%, así. Entonces, eso es lo más importante, ¿no, Natalia? Entonces, todo esto acá, todo lo que aportan los socios pueden ser N socios, dependiendo de qué, profe, de la constitución de la empresa. Si es una unipersonal, o es una SRL, o es una anónima.
¿Cuál es la más grande, Natalia? La SA, jóvenes. La SA, ustedes han visto, ¿no? Los bancos, por ejemplo, ¿qué dice? Banco Ganadero SA, dice, ¿no? De mucha plata, de acciones, de capital. Ya. Una SRL es un capital, como dice la norma, ¿no, Jocelyn? De capital. Un capital netamente hasta un cierto tope. Pero ¿cuál es el más grande? Una SA. Sociedad Anónima. ¿Ya? Bien, entonces hagamos primer asientito. Vean ustedes, por favor, lo voy a ir numerándolo así con amarillito para que lo vayan viendo ustedes. Entonces, todo esto, vean ustedes la pregunta en el periódico. Todo esto entraría al debe contra capital, los 2 millones. Fíjense, dice inventario de mercadería es una cuenta y el efectivo otra cuenta. El efectivo entra a caja. ¿Contra qué, profe? Contra capital social. Capital social. Exactamente, ¿no? Están repasando un poquito ustedes, ¿no? La parte ya de lo que habían hecho, ¿no? Pero es que me dice a mí el programa, compárenlo entre el periódico y el perpetuo para que se den cuenta los estudiantes. Bien, ahí está el asiento, jóvenes. Se lo dejo bonito a ustedes. Esto le va a servir harto a ustedes para recordar. Porque la contabilidad es práctica. No es teórica, es práctica. Mire, dice, inicio de actividades comerciales de los socios. Uno aportó mercadería y el otro efectivo. Entonces, fíjense, inventario de mercadería, 1 millón. Caja, porque entra la plata a la empresa, 1 millón. ¿Contra qué, señorita Natalia? ¿Contra capital? Capital social. Social. Siempre, Jocelyn, siempre el inicio de actividades. Y no estamos sacando IVA acá porque no estamos comprando nada. El respaldo es la constitución de la empresa. ¿Ya? Eso que ya se hace en notaría de fe pública es. ¿Ya? Bien. ¿Correcto eso, no, jóvenes? Yo quiero que ustedes aprendan, jóvenes. Yo por eso no me disparo. Yo voy harto de hecho. Por eso es que algunos me decían licenciado, ¿no? Fíjense, jóvenes, en el tema del ajuste. Hemos hecho ya 3 prácticos. Incluso le da una. El que ha hecho la tarea. Ese está preparado. Porque la tarea que les di a ustedes es fundamental. ¿Ya? Pero el que no la ha hecho, fíjense cómo va a estar. Si ya yo lo cuento. Disculpa que lo corte. Hace ratito quizás, no sé si lo leyó usted el grupo, pero yo en el grupo quizás escribí algo que quizás muchos lo entendieron de otra manera y creo que mis otros compañeros entendieron que yo quería comprar su práctico de ellos, pero no era así, yo ya lo tengo mis prácticos, sino que yo quería escribir, o quizás lo escribí mal, pero yo quería los prácticos impresos, lo que nos envió al Classroom, ¿no ve? Eso yo quería. Pensé que había, y me confundí, entonces, disculparme por eso, quizás lo entendieron mal, si no entendieron, yo realmente ya tengo, sí, por eso era. ¿Lo había denunciado imprimido? Sí. Y no se preocupen, jóvenes, alguien me preguntaba, licenciado, ¿cómo lo enviamos? Las dos cosas, le dije, ¿no? Pueden a mano, porque hay algunos que no tienen. Exacto. Y pueden en computadora, le dije, impreso. Yo lo tengo las dos. Entonces, eso, yo siempre les doy opciones, porque no se olviden, estamos en una institución pública, en una universidad pública, hay gente que puede imprimirlo, otros que no pueden, tienen que hacerlo a mano. Eso vale también. Pero yo le di las dos opciones. Envíenlo en computadora o a mano. Ya, es válido. Sí, ¿Ya? ¿Está bien, jóvenes? ¿Correcto? Bien, sí. Ya, eso está es bien. Importante para ustedes. No se olviden, tienen tiempito hasta las... Voy hasta las 12, ¿no? Para que lo envíen, ¿no? Porque ya el sábado tenemos. Eso es importante. Prepárenlo, háganlo, jóvenes. No tengan miedo. Lo que pasa es que es larga la materia. No la puedo dar. Tengo varias unidades. Por ejemplo, tengo inventario, tengo conciliación bancaria, tengo arqueo de caja. Mire ustedes, y eso va a ser interesante para ustedes. Ya, tengo planillas de sueldo, tengo estado financiero, tengo asientos de cierre. Ya, entonces no podemos atrasarnos, jóvenes. Hemos hecho bastante práctico. 3 y más. Ya, hágalo eso. No voy a preguntar una cosa que no hayamos practicado. ¿Está bien, jóvenes? ¿Correcto? ¿Ya? Sí, Lisa. Lisa, una duda, Lisa. Sí, sí. ¿Para sí. mañana el examen se puede hacer en Excel o es en hoja? En la nota dice.
Yo le voy a dar, yo le voy a dar la opción, jóvenes, a ver, yo le dije que le iba a dar ese mismo día, ¿no? Pueden, lo que puedan y que tengan su computadora, pueden hacerlo, lo voy a aceptar. Ese para que incluso a mí me va a mejorar que sí, lo que enviaron primero. Porque otros ya pueden hacer con las fórmulas, entonces también es complicado para otros hacer en fórmulas. Así que yo creo que a mano y también en la computadora, pienso que tiene el mismo valor porque igual tenemos trabajo que hacer en la computadora. Sí, sí. Sí, además lo que mandan son estos, ¿no? Los asientos de ajuste, ¿no? Sí. Ya, eso le voy a dar esa opción, jóvenes, que van a poder hacerlo también y enviarlo en computadora y también a mano. Ya, y eso me va a despejar a mí cuando ustedes envíen, entonces no se me va a saturar la plataforma. ¿Ya? ¿Está bien, joven? Ya está bien, listen. ¿Y se le enviamos en archivo Excel o convertido en PDF? Sí, puede ser diferente, digamos, ¿no? Como yo a veces por... si lo pueden mandar en Excel también se me va a ver, ¿no? Porque yo lo que quiero es a veces mirarlo, ¿no? Que se vea. Se va a fijar que si se ve mejor, piensísimo. ¿Ya? ¿Está bien, joven? ¿Ya? Dice, entonces, tanto a mano como para hacerlo en computadora, ¿es el mismo tiempo? En el mismo tiempo. ¿Ya? El mismo tiempo. ¿Ya? Lo importante es que ya, pero no se olviden que lo fundamental para mí es esto, los asientos. Háganlo, y eso no lo va a poder hacer la máquina, lo van a hacer ustedes. ¿Está bien, joven? Lo demás, yo sé que a veces es mejor, pero como ya tenemos la tecnología, también podemos ayudarnos con lo que tienen computadora. ¿Ya? ¿Está bien, joven? ¿Listo? ¿Joven? Sí, listo. Ya, joven, está bien entonces. Ya, entonces ya pueden hacer también algunos a mano y otro en computadora y van a tener su tiempo correspondiente, ¿ya? Bien, vamos entonces, no se olviden este asientito es el 1, lo hemos hecho con ustedes, no quiero que se olviden más porque de aquí avanzamos otras unidades, me toca sin embargo el perpetuo, estamos haciendo el periódico, fíjense cómo se maneja el periódico, ¿ya? Entonces nos salimos acá y nos vamos a leer. Lea Natalia, lea el 2. Lea, Natalia. ¿El 2? Sí, el 2. Se compra mercadería por un valor de 3.000 bolívares. No, 300.000 y se paga al contado. ¿El asiento? ¿Qué asiento le debe? ¿Qué al haber? ¿Ariane? ¿Jocelyn? ¿Natalia? ¿Qué pongo al debe? ¿Qué al haber? Cuando ustedes lean ya. La mente, compra de mercadería. Ajá. La mercadería de los 300.000 bolivianos. Mercadería y crédito fiscal al debe. Crédito, sí. Y al haber caja, se paga, caja se paga, exactamente, se paga, ¿no? Se paga el contado, cuando sale del contado dice, sale de caja, cuando emito cheque, sale de banco, entonces, correcto, dice, ¿no? Pero ojo, no vamos a poner y mercadería, pero por como estamos en el periódico, cuando es el periódico, coloco yo compra de mercadería, nos salimos de ahí entonces, correcto lo que dice su compañera, y nos vamos al ejercicio 2. Ahí está. Miren, jóvenes, he dejado bonito para que ustedes analicen. Los 300.000 aplican el IVA, le da 39.000. Valor bruto menos IVA, valor neto. Valor ahí, neto. Luego dice que se cancela los 300.000 efectivo y el efectivo sale de caja. Listo. Con este análisis técnico ya ustedes pueden hacer el asiento contable. ¿Qué voy a poner yo? Compra. Compra. No pongo inventario de mercadería. ¿Por qué, profe? Porque esa cuenta la voy a usar cuando use el método perio, o diré, perpetuo. Exactamente. Entonces, se están dando cuenta, ¿no? La diferencia entre el periódico y el perpetuo son diferentes conceptualizaciones. Bien, profesor, ponemos entonces valor neto acá a la compra, lo 261.000 de acá, neto. El IVA también es una cuenta. Colocan ahí. Y ya tengo yo la parte del debe. Contra caja, porque lo pago en efectivo. Lo paga la cajera. ¿Ya? Bien. Ahí está el segundo asiento. No es difícil. Eso quiero demostrarlo yo. Estamos en un proceso, me dice el plan, el programa analítico, inventario y mercadería. Elabore el método periódico y elabore el método perpetuo. Estamos empezando con eso.
Bien, profesor, correcto. Nos salimos ahí y nos vamos ¿dónde? A la pregunta. Tres. Lea, Natalia. Se vende mercadería por un valor de 400.000, nos cancelan el 100% con letra de cambio. A 60 días plazo. Son documentos, jóvenes, no vayan a creer que uno los anota porque quiere, ¿no? ¿Cómo está respaldado esto, profesor? Me va a preguntar usted. Esta letra de cambio más el pagaré está respaldado por el Código de Comercio. Dice ahí, son documentos mercantiles. Yo puedo transar. A mí, por ejemplo, me pagan esto y yo puedo llegar y venderla. Ah, mire, jóvenes. Esta letra la puedo transar yo porque es comercial. ¿Y cuánto? Por ahí el otro no lo va a comprar porque como la está vendiendo usted, ¿no? Va a ganar una comisión. Eso es el sistema, jóvenes. Ese es el sistema comercial capitalista. Ni siquiera en Bolivia, en otros países también. Se utiliza en Chile, Argentina, Estados Unidos, ¿no? La meca del sistema capitalista. Todo eso, ¿dónde está, profesor? En el Código de Comercio. Respaldado ahí. El proceso, ¿cómo puedo yo transar y cómo puedo tener y si esta letra a mí no me significa plata? Puedo, como tengo mi negocio conocido, la puedo transar. Es comercial. Y él espera sus 60 días, pero a mí me pagó de esto, por decirle, le voy a hacer un ejemplo, 395 mil. Me pagó a mí, a quien yo se la vendí, y él va a ganar 5 mil por esperar 60 días. Eso es, jóvenes, el sistema que ustedes van a ver cuando estén trabajando. Bien, profesor. Entonces, hay una venta, jóvenes, de 400 mil. Vamos a ver cuál es el asientito. Vean ustedes, por favor. Estamos en el tercero. Nos salimos de ahí y ya estamos en el punto 3 para explicar. Punto 3 dice los 400 mil que le indicó la teoría. IVA, 13%, 52 mil. Valor bruto menos IVA, menos valor neto, ¿no? Natalia. Pero no se olvide que esto está respaldado por la ley 843. Me dice a mí que yo debo aplicar IVA y también el IT por cada venta. El 3% aplique, me dice. Entonces digo, del total 400 mil por el 3%, 12 mil bolívares. Listo. ¿No? Ahí está. El 3%, 3%, ya. ¿Cómo nos cancelan? Con una letra de cambio. ¿Qué es la letra de cambio, Natalia? Es un documento por cobrar. Listo, mire, jóvenes, ya con este análisis técnico, ustedes hagan su contabilidad. Documento por cobrar, colocan los 400 mil. Listo, aquí lo ponemos, los 400 mil. Al debe, ¿quién más, profesor? Este, pues. No es que este es de gasto. Los 12 mil es gasto. Entonces, no se olviden siempre que cuando se vende, va a haber una cuenta de gasto y una de pasivo. Gasto y una de pasivo. ¿Listo? Entonces, ahí están los 12 mil de IT que lo tienen acá. ¿Dónde va esto, profesor? Al debe. ¿Listo? Y al haber, ¿qué ponemos, jóvenes? Natalia, la venta. La venta, ¿no? ¿Sobre valor qué? Sobre valor neto. Este de acá. Después este 13% también tiene que estar contabilizado. Está aquí el IVA, débito fiscal. Y su contracuenta de IT. IT por pagar. Listo. Miren, por eso les decía yo, eso es el método periódico. Miren, no estoy sacando, Natalia, Jocelyn, Ariane, el costo de venta. Porque, ¿qué dice la teoría del cuándo determino el costo de venta? Al final del periodo, ¿no, Natalia? Jóvenes, Ariane, al final voy a hacer un ajuste. Y ese ajuste es el que yo les voy a preguntar a ustedes en el examen. Al final del periodo, el empresario hace costo de venta, hace su formulita y aplica. ¿Por qué? Porque aplicó periódico y no tengo yo el costo de venta en el momento en que yo vendo. Recién
lo determino al final del periodo con un acento agudo. ¿Ya? Eso quiero que aprendan ustedes y lo van a diferenciar ustedes y que quede grabado en ustedes. Bien, miren ustedes, ya vendí y ya estoy en otro punto. O sea que no hago costo de venta, como voy a hacer a ustedes en el perpetuo. Pero no quiero confundirlo. ¿Cuál es este método, Natalia? El periódico. ¿Listo? Listo. Entonces no saco costo de venta. ¿Por qué, profesor? Me va a preguntar Jocelyn. Porque es el periódico. Y el periódico, al final del periodo, hago un acento de ajuste. ¿Para qué? Para determinar el costo de la mercadería vendida. Belleza. Bien, entonces ahí tenemos entonces el 3. Nos salimos, están aprendiendo bien jóvenes. Y vamos a ir avanzando. Y después ustedes se van a dar cuenta cómo vamos a ir a representar ese ajuste. Lea el 4, señorita Natalia. Se compra mercadería por un valor de 200.000, cancelamos el 100% con letra de cambio de 90 días. De 90, claro. Mire, ambos podemos transar, el que vende y el que compra. Son documentos respaldados por el Código de Comercio. Ya, no es que, por eso es que no es chiste firmar letra, porque cuando uno no cumple, sí, le hace un proceso judicial y se va a los estrados judiciales y allá, lo meten allá, miren jóvenes, allá donde están los jóvenes, ¿no? Sí. De ese 90 días no debe pasar. Exactamente, entonces no se olviden, siempre hay que cumplir con las normas, jóvenes. A veces suceden imprevistos, ¿no? Pero hay que dialogar, hay que charlar, señor, he tenido este problema y prácticamente necesito que me espere 5 días, 10 días. Entonces, la otra contraparte lo va a escuchar y lo va a esperar. Siempre el diálogo debe primar. Bien, jóvenes, ahí tenemos una compra entonces y dice que no pagamos efectivo, una letra de cambio. Compra, crédito fiscal, contra, documento por. Contra, documento por. Nada más. Compra, crédito fiscal al debe, contra, documento por pagar. Y aplique ahí, nada más. Bien, nos salimos y hacemos el asiento número, Natalia. Número 4. 4. Correcto. Ahí está, mire. 4. Ahí están los 200.000, mire, jóvenes. 13% del IVA, 26.000. Valor del IVA. Valor del IVA. Bruto. Valor bruto menos IVA. Valor neto. Neto, eso es importante. Y se cancela, dice, con letra de cambio, y eso viene a ser un documento por pagar. ¿Vale? Por pagar. Listo. Y es lo que yo le comentaba. Mire, compra los 174.000, crédito fiscal, que esto es 26.000, y este es el documento por pagar que yo firmé porque no tenía efectivo. Y como soy una empresa bien reconocida, me aceptan a mí una letra por pagar ya correspondiente, ya para cumplirla en el tiempo establecido. Ya, eso quiero que lo vean, ya, ¿vale? Entonces, eso no hay problema, vean ustedes, es sencillito el que estamos viendo, me indica a mí el programa. Explíquele un poquito el método periódico y después el perpetuo para que ellos comparen, dice, y tengan una visión clara de lo que es el control de la mercadería. Estoy viendo solamente mercadería, no estoy viendo otra cosa. Y es compra. Bien, no hay problema con esto. Nos salimos de acá para hacer el siguiente asiento contable. Correcto. Siga, Natalia. Estamos con el número 5. Nos cancelan la letra de cambio del número 800 por la venta de... La venta del punto 3 con cheque. Ah. Aquí, del número 3. Entonces, mire, jóvenes. ¿Qué significa? Que el punto 3 nos debían a nosotros esta plata. Sí. Y contra acá. Ah, bien. Entonces, fíjense ustedes, jóvenes, dice que nos cancela, como dice el joven, y nos dan con cheque. ¿Qué vamos a poner, Ariane? Cheque con caja. Sí, pero tiene su nombre las cuentas. ¿Qué pongo al debe, Natalia? Ariane. ¿Qué pongo al debe? Banco.
pongo banco. ¿Será que el cheque que lo recibió la cajera? No, caja. Caja. Nos dan el cheque, ponemos a caja, no lo... Exactamente. Porque hay alguno de sus compañeros que le pone banco, yo le pongo mal, porque cuando lo recibe la cajera el cheque solingo no se va a ir al banco. Sí. ¿Qué hacen? Fíjese qué hace el sector privado ahorita, trabajando ahorita, cualquier empresa privada. Recibe todinga las recaudaciones y tienen efectivo y le pagan en cheque. Miren, recibió 200 mil en efectivo y 50 mil en cheque. Lo rellena un depósito y lo manda a su mensajero al banco. Entonces, recién ese efectivo más el cheque que usted lo numeró ahí, entra a banco. Y esa colita que le da el banco, péguelo en su parte diario de la cajera. Eso es control. Eso es trabajar en una empresa. No quiero que el día de mañana ustedes estén fomentando, jóvenes, el tema de que se recaudó 200 mil y le di 10 mil al empleado de la camioneta para que compre gasolina. No sirve eso. Eso se llama descontrol. Porque para eso nosotros podemos tener, comprar gasolina en depósito y controlarlo y darle a él. Ya, todo que dice el procedimiento en el sector público, jóvenes, dice que todas las recaudaciones que se hagan al día se deposita íntegramente. Y cuando yo hablo palabras técnicas, íntegramente quiere decir toda la plata. ¿A dónde, profe? Al banco. De ahí ya podemos sacar una cajita chica, un algo para que se mueva la gente de la empresa. Pero mientras tanto, todo lo que se recaude, al banco. Ya. Bien, jóvenes. Entonces acá tenemos, ya dijo su compañero, caja contra documento por... Documento por cobrar. Cobrar. Nada más. Y veámoslo cómo está en nuestro análisis técnico. Acá está, mire, salimos de ahí y estamos en el 5, ¿no? Dice acá, ahí está, caja contra documento. ¿Qué quiere decir? Que estos 400 mil que teníamos acá, ¿dónde están? Esto, mire. Esto que están acá, fíjense cómo es la contabilidad tan hermosa, ¿no, Natalia? Este que está en el debe, se tiene al lado. A ver. Y usted, porque ya como hace, que se anula ya. Exactamente. Y usted cuando te hace su mayor, esa cuentita se va. Queda en cero. Se va a quedar en cero, jóvenes. Pero ya entró la plata, los 400 mil. El mayor quedó en cero. Ya se cumplió el procedimiento que nos indica siempre don Lucas Pacioli, ¿no? Que tenemos que siempre tener el procedimiento de la partida doble, ¿no? Sí. Entonces no hay problema acá. Es un asiento que ustedes lo están viéndolo acá. Caja contra documento por cobrar. Por cobrar. Ya no hay problema eso ustedes, pero no se olviden, estoy indicando del punto 3, pum, se van allá. ¿Ya? Bien, correcto, profesor, nos salimos de ahí y nos vamos a la pregunta número 6. Lea, Natalia. Se cancela en efectivo la letra de cambio del número 700 de la compra del punto 4. El 4 de esto, mire, usted se paga. ¿Qué asiento? Ariane, Javier, Andrés. ¿Qué asiento? Caja y... ¿Te cuentas por pagar? Documento por pagar. Documento por pagar. Sí, porque miren ustedes, estábamos en el punto 4, compramos y ya, en teoría, teníamos un pasivo. Entonces, dice él que lo paga, va a volcarse ese asiento y lo va a pagar en efectivo, o sea que va a salir de caja. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque me está dando la referencia del punto 4. Y si nosotros firmamos letra, es un pasivo. Está en el haber, va a estar al debe y lo pago en efectivo. Bien, correcto lo que dicen sus compañeros, pero comprobémoslo, jóvenes, para ver
el análisis con sus demás compañeros. Ahí está, jóvenes. Punto 6. Miren, los 200 mil en efectivo, volcamos la cuenta documento por pagar. No, con 4 contra caja. Ya, y si ustedes vean el punto 4, 200 mil. Estaba en el. Estaba en. ¿En qué lado estaba? En el haber. Ahora pasa a ser pasivo, al de. ¿Qué, cómo figura su mayor ahí, Jocelyn? O Natalia. ¿Cómo va? ¿Va a tener saldo o va a estar cero? Va a estar en cero. Ah, no, porque mire, a ver, con debe, se resta. Y la cuenta del mayor no es que, digamos, no va a estar registrado. Va a estar registrado. Entonces, viene usted, cuando uno hace un análisis de cuenta, ah, se pagó, dice. ¿Y cuándo? En el 106. Entonces usted está haciendo un seguimiento. Lo veo en el mayor ahí que le indica como referencia que se pagó en el 106. Y ha quedado cero el pasivo. ¿Ya? Eso es importante para ustedes. Bien, nos vamos ahí, jóvenes. Número 7. 7, ¿no? ¿Se está entendiendo? Este Javier, Jocelyn, ¿se entiende? Se entiende, licenciado. Gracias. Sí, sí. Ya, gracias, jóvenes. Eso es importante. 7, lea, Natalia. Se realiza la compra de mercadería a crédito por un valor de 250 mil con un recargo de 5%. ¿Qué asiento, Javier, Jocelyn? ¿Compra? Compra. Ya. Compra. Ya. Compra. ¿Qué más? Cuenta por pagar. Hay crédito fiscal, ¿no? Y hay un recargo también, ¿no? Recargo sobre compra. Recargo sobre 5%. Mire, eso es importante que lo vayan bien. Recargo. Y eso para nosotros es una pérdida porque nos están recargando, mire. Un 5% sobre el total de la compra. Veámoslo, a ver cómo se hizo. Entonces, está oyendo a su compañero una compra. Hay un crédito que es una cuenta por pagar porque no hay documento. Y también hay otra cuentita que la están haciendo resaltar, que es un recargo. Ya, entonces, todos esos elementos, ustedes cuando lean, visualicen y ya se les entra acá, a la mente, para su análisis. Listo, nos salimos ahí, profesor, para determinar el asiento correspondiente. Ahí está, mire, jóvenes, atiendan, por favor. La compra ha sido de 250 mil. 13% del IVA, 32.000 acá del IVA neto. 250.000 por el 5% del recargo de la compra ya me generó incremento de 12.500. Y eso a la vez también por todo ingreso o gasto que se registre, dice la norma que se debe aplicar la parte del IVA. Del IVA. El IVA, ¿ya? Por todo ingreso. Hay trabajadores jóvenes en las grandes empresas comerciales que tienen sueldo fijo y atienden jóvenes y tienen comisiones. Estoy hablando de ahorita del sector privado. Ganan, por decirle ellos, 10 mil bolivianos mensual, pero estamos hablando de empresas grandes y tienen comisiones del 2%. Ellos tienen que aplicar la normativa por todos los ingresos que perciben. Entonces, más ese 2% de comisiones también se debe grabar. ¿Ya? Entonces, eso quiero que quede claro. Por todo ingreso. Ya a veces queremos, ¿no? Queremos salirnos a veces de la normativa. No, no. Ahí hay que cumplir. Por eso es que no se olviden, jóvenes, que el Estado vive de los impuestos. ¿Qué tal si, por ejemplo, ahorita no le va bien al país, no, Natalia, Jocelyn? Tenemos más o menos un 60-70%, jóvenes, 60-70%. La economía es informal. ¿Qué le parece, jóvenes? Jocelyn, Javier. Está grave. Es informal. Grave. Oye, ¿qué quiere decir informal, jóvenes? Que no transamos con temas legalmente establecidos. Y de ahí debía aplicar el Estado, ¿no? Debería
modificar su 843 y aplicar dureza para que todos los bolivianos y bolivianas cumplamos con la emisión de la nota fiscal. Y eso no lo podemos. Por eso es que ustedes han visto, ¿no? Están allá, ¿no? Están los ferreteros, ¿no? No sé si de repente se te ha ido Natalia a los ferreteros, acá al lado de la terminal, que va, tiene harto movimientos. Pero vayan a ver, pues, si cuando usted compra algo le dan una nota fiscal. Natalia, ¿le dan nota fiscal, Javier? No lo dan, Lisa. Claro, pues no la dan. Ahí tiene que aplicar, mano dura, el Estado. No estamos dejando de pasar muchas cosas, porque el Estado, jóvenes, de acuerdo a lo que leemos nosotros los libros del sistema capitalista, vive de los impuestos, de los ingresos. ¿Ya? Y si no hay esa generación de impuestos, ¿cómo pues? Miren, estamos mal ahorita, por ejemplo. No hay. Estamos ahorita con déficit, jóvenes, fiscal. ¿Qué quiere decir déficit fiscal, Natalia? Que los ingresos no me cubren los gastos. Así está manejando el gobierno ahorita. Tiene 100 de ingresos y gasta 120. ¿Y esos 20 cómo los cubrimos, profesor? Con deuda. Obvio, ¿no? Para cuadrar, porque si no se enoja don Lucas Pacioli. ¿Cómo lo cuadra, profesor? Si usted dice 100 de ingresos, 100 de ingresos y 120 de gasto, con deuda. Entonces los ingresos no cubren los gastos del Estado ahorita. Necesitamos exportar más para que ingresen recursos importantes. Necesitamos también que se incentive todo el comercio formal. Ya, bueno, es una tarea larga, ¿no? Pero esperemos que ustedes son jóvenes, los conductores del nuevo país son ustedes. Bien, jóvenes, acá estamos entonces, hemos sacado valor neto por un lado, se los anoto, por favor. El recargo del 5% dice, 12.000 me erogó a mí, un incremento, pero eso también se tiene fiscal, se tiene la parte fiscal. ¿Cuánto es eso? 1.625. Entonces, tengo el valor bruto y tengo el valor neto acá. Neto. ¿Por qué? Porque el otro es factura. ¿Cómo nos cancelan? ¿O cómo? No es cómo se cancela. ¿Cómo se cancela? ¿Cómo se cancelan 250 mil a crédito y se convierte eso en qué? Natalia, Jocelyn, es una cuenta por... Cuenta por pagar. Cuenta por pagar. Cuenta por pagar, porque no hay... Si yo digo ahí, no digo letra, no digo pagaré. No. Firma usted un papelito que a veces se maneja así, ustedes han visto, ¿no? Ah, usted es cliente conocido, dice. Le hacen firmar un librito. Siempre voy a hablar por mi experiencia, bueno. Yo ando mucho. Entonces, es conocido. Dele nomás. Listo. Eso es una cuenta por pagar. Bien. Más el recargo, porque no nos lo están regalando. Nos están recargando el 5%. Esto, entonces, sería prácticamente el total de la cuenta por pagar. ¿Cuánto sería? 262.500. Este es el crédito y este es el recargo. Entonces, va para nosotros un incremento, ustedes saben eso. Va alguien, le da fiado, siempre, nunca le van a dar como si fuera el contado. ¿No, Javier? Natalia, siempre le van a incrementar, dice. Pero y eso para nosotros. Como si interés, más o menos. Exactamente, va a generar gastos para nosotros. Bien, lógico, profesor. Y ahora nos vamos a la parte de... Dice, una pregunta. El crédito fiscal en el libro lo hizo, ¿cómo se llama? El 250.000, el 13%, mejor lo voy a decir, ¿cómo se llama? El 13% de 250.000, 32.500, que es, con el recargo del 5%, con el 3% del IVA, que es 1.625, ¿lo sumó? Sí, lo sumé. Salió 34.000. ¿Está bien? 1.125. Sí, correcto. Ya. No se olviden, sí, eso quería explicar. Bien, joven, ahí tengo yo la compra, entonces, les voy a explicar ahorita, los 217 mil, que es la compra neta, tengo crédito fiscal, ¿cuánto? Lo que sacaron ustedes acá, que era los 32 mil, lo que estaba hablando su compañero, más el recargo que me generó IVA,
Esto es. ¿Ya? Esto es 1600. Lo suman los dos y le da 34.125. Ese es el crédito. ¿Por qué? Porque en realidad a mí me va a generar IVA. ¿Ya? Y prácticamente yo siempre aplicando lo que dice la ley 8. Dice, por cada compra al contado, al crédito, sí, dice que se debe emitir la repetida nota fiscal. Ya. Bien, entonces, y acá tengo, coloco acá, jóvenes, el valor neto. Este, no este, porque este ya yo saqué IVA ya. ¿Cuánto, profe? 10.875 va a ser recargo sobre... Recargo sobre compras. Sobre compras. ¿Por qué, profe? Porque estamos en el periódico. Sí. Y después lo, es detallista el periódico. Y al final siempre sacamos el costo de venta. Bien, entonces, este, para cuadrar, profe, ¿qué hacemos, Natalia? Contra... Cuenta por pagar el total. ¿Cuadra, jóvenes? ¿Sumen? ¿Cuadra? Sí, dicen. Ya. Eso. Así, jóvenes. Siempre en este procedimiento acá. Entonces, ustedes, yo acá, ustedes lo van a leer esto, lo analizan y este es su asientito. ¿Ya? ¿Correcto? Bien. Eso quiero que vayan aprendiendo porque después ya no vamos a ir a lo que se usa mucho en el sector privado, que es el perpetuo. Este es el periódico. Bien, nos estamos saliendo y dice el periódico que al final le voy a hacer el asiento y se lo voy a comprobar, que al final vamos a hacer el ajuste para determinar qué profe, el costo de venta. Bien, nos salimos de ahí entonces y nos vamos donde, Natalia, al número 8. 8. Lea, por favor, señorita. Natalia. Se realiza la compra de mercadería por un valor de 100.000 bolivianos, se paga en efectivo, también se cancelan los fletes sobre compras por 1.000 bolivianos. Correcto, mire, sencillingo, ya tengo compra. Compra. Crédito fiscal, crédito fiscal, ya, sí. ¿Qué más? Se paga en efectivo, ya, sí. También se paga. Fletes sobre compras. Boliviano, quiere decir que compré. Mire, ¿y gasté cuánto en flete? 1.000 bolivianos. Todo eso hay que registrarlo, porque no se olviden que en la parte real, esto es en la parte ya actualizada en nuestro medio, todo esto es real. Nosotros traemos cualquier importación de otros países y el flete lo pagamos nosotros. ¿No? Bien. Vamos a ir viendo entonces cómo lo vamos a confeccionar este asientito, el método periódico. Compra, crédito fiscal. A ver, ya, a ver, veamos, Natalia. Y nos vamos al asiento número 8. Vean ustedes, jóvenes, de los 100.000 que siempre se determina la compra, apliquen la parte del IVA y le sacan el 13.000 al valor bruto. Y le va a salir un valor... De 13.000. Exactamente, valor neto se dice, ¿no, Rolly? Y luego realizamos los gastos en flete sobre compra de 1.000 bolivianos, que también debe el transportista, la empresa debe emitir su respectiva nota fiscal, porque si no, pues vamos a estar mal, jóvenes, que no estén dando recibo, ¿no? No vale eso. Para la ley, jóvenes, no vale el recibo. ¿Ya? Por eso es que yo les decía, y siempre les comenté a ustedes, está acostumbrada, es un algo que están así, ¿no? ¿No? Y le dan recibir. Tenemos que cambiar, quizás tiene que haber, no, Natalia, una política de concientización por la televisión grande para poder cambiar de que se emita la nota respectiva fiscal, ya, para poder también darle este, lo que le corresponde al Estado. ¿Ya, jóvenes? Bien, aquí entonces los 1.000 bolivianos por el transporte, 13%, me da 130 del valor bruto menos el IVA, valor. Valor neto. Neto. Listo. Ya tengo también los considerandos acá. Y vean ustedes, mire que, lo, que no, no puedo poner yo un crédito y otro crédito, ¿no? Porque la sí, cuenta es única. Sí, sí. Exactamente. La cuenta del IVA, uno es crédito fiscal, no puedo estar yo. Crédito fiscal para compra, crédito fiscal. Para combustible, para compra, no. Para entonces, gas, no. Exactamente, entonces es una sola cuenta. Por eso lo hago. 13.000
¿A 130? A 130, como el crédito fiscal. Exactamente, ¿no, jóvenes? Eso quiero que quede grabado para ustedes, jóvenes. Bien, jóvenes, ahí ven ustedes el procedimiento técnico. Yo a mí me gusta así explicar, bien detallado para que quede grabado con ustedes. Ajá, ya no se acuerda y no se olvida. Exactamente. Entonces nos vamos acá a la contabilidad. Dice, compra los 87 mil, ¿no? Sí. ¿Jóvenes? 87 mil, Natalia. Sí, crédito fiscal. 13.130. Que ya lo tengo acá. Lo ubican ustedes y lo trasladan a su contabilidad. Bien, profe. Y luego, ahí su neto. Su neto de este es flete sobre compra. Tiene su nombre también. Ah, y ahí también le ponen flete sobre nombre, su flete sobre compra, 870, ¿no? 70. Y lo hemos pagado en efectivo todos jóvenes. Entonces, sumen todo contra caja, 101 mil. Listo, miren. Belleza. Amén. Exactamente. ¿No? ¿Está bien, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Javier? Entendido. Ya. Ya, bien, jóvenes, eso quiero porque en realidad, como es largo el programa, vamos a hacer este platiquito, pero es para que, como ya ustedes lo llevaron ya en cuenta uno, pero algunos habían olvidado, se olvida uno. Porque todo. Yo sí, porque más me dedicaba al trabajo que. Siempre se olvida, Sí, se olvida, ¿no? Javier. Sí, eso es, bueno. Entonces, este bueno repaso, igual dice. Exactamente. Esto le va a recordar mucho a ustedes, porque son, a mí me dice el programa, explíquele el método periódico y enfóquese también a la parte perpetua. ¿Aplicando qué, profe? Aplicando los cardes en el perpetuo. Y nos salimos ahí, jóvenes, y vamos a irnos al siguiente asiento, ¿no, Natalia? Sí, número 10. Número 10, dicen los jóvenes. Y vamos a leer. ¿Número 10 o 5 o 9? 9. 9. Se realiza la devolución sobre compra del punto 7 por bolivianos 10.000, tomar en consideración el recargo de 5%. El 7, ¿no? Volvemos. Que ya está. Ah. ¿Qué asiento debe que al haber, pensando rápido, Rolly? Dice acá. Devolución sobre compra contra. Ya. Considerando también que hay un recargo, ¿no? Van a tener que volcar. Que volcar, así como decimos. Hay que volcar el asiento, Rolly, Javier, de ese 5%, si ustedes ya lo hicieron arriba. Sí. Entonces, plum, ustedes lo indican ahí y pum, lo tiquean. Ah, dice, hay que volcar. Porque la contabilidad es eso, jóvenes. Ah, esa está en el debe. Va a ver. Lo que está en el haber pasa el debe. Y va volcando. ¿Por qué? Porque la estoy ajustando la cuenta. Estoy ajustando. Porque dice que está viendo una devolución. Ya, tengo que aplicar también la parte fiscal del IVA. Porque yo no voy a perder como empresa nunca. Yo renovo la factura y en vez de decir tanto, la luz. Yo lo hago por el monto correspondiente. ¿Ya? Bien, entonces, veámoslo a ver el número 9. Desayunando en clase. A la parte ya correspondiente, ¿no? Nos salimos de ahí y nos vamos a ir a la parte contable. Bien. Ahí está, jóvenes. El punto 9, tomen atención, jóvenes. Dice que ha sido de 10.000 bolivianos la devolución. Apliquen IVA. A los 10.000, ¿me dio cuánto? Esto me dio, Natalia, Javier, Rolly. 1.300. De 10.000. 300, dice. Ya, entonces siempre ustedes hagan el análisis técnico. Valor bruto menos IVA, valor neto. Vale. Ajustar el recargo. Vale. Y el recargo ustedes tienen que ajustarlo sobre lo que están devolviendo. ¿Cuánto se devolvió? 10.000. 10.000. El 5% de esto le da 500. Y das. Aplique IVA. IVA. Aplique IVA sobre lo que usted está devolviendo. Que es 65, ¿no? Saque, se le da eso, Natalia, Javier. Y valor bruto menos IVA, valor neto. Porque tiene que volcar el asiento, tiene que ser un contrasiento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo queda la cuenta por pagar? Si yo tenía que pagar, por decirle, 10.000, pero estoy también disminuyendo el recargo.
¿Cuánto es el recargo? 500 bolivianos. Entonces eso va a disminuir también su deuda. ¿Y qué hago, profe? Entonces, 10.000 más el recargo, ¿me sale cuánto? 10.500. El IVA. El IVA tengo acá 1.300, que es este de aquí, más. Más 65. Más 65, que es también el ajuste por el recargo. Lo suman los dos y le dan 1.300. Natalia. 65. Listo. Ustedes han hecho ese análisis técnico que yo los hago para que le entiendan ustedes, porque hay algunos, ¿no? Que se van directo al asiento, ¿no, Natalia? Hay algunos que se van directo. No, yo nunca. Yo, quizás por el campo laboral que yo vengo, jóvenes, del sector privado y público. Entonces, me gusta que ustedes aprendan. Nunca les voy a mezquinar nada, jóvenes. Toda mi experiencia para ustedes. En el campo real, real de afuera. Ya, y siempre les voy a indicar a ustedes, jóvenes, que nunca tengan miedo. Yo le ofrezco un trabajito, no es que a veces tenemos miedo, ¿no, Natalia? ¿Javier? ¿Rolly? Y dicen, no, miedo, es que por ahí me dan algo que no. No, no. Y después, cuando uno está adentro, sale algo, ya está consultando uno. ¿Me puede ayudar con este licenciado? Ese es el interés que quiero que demuestren ustedes. Ese. Siempre el trabajo. Y cuando ustedes estén ya en el campo laboral, jóvenes, si está la duda, pregunte. Porque todo se hace uno preguntando en el ambiente laboral, que es más fácil incluso. ¿Ya, Rolly? ¿Javier? ¿Natalia? ¿Correcto? Sí, ya. Ya, gracias. No se olviden, estamos aquí, tienen un amigo por preguntar a ustedes, pero yo quiero que sean, y no se olviden esta palabra siempre, sean, apliquen siempre la responsabilidad y la honestidad en el campo público y privado. Y van a ser ustedes siempre gratificados por su trabajo. Porque nuestra carrera tiene que ver mucho con la parte económica. ¿Ya? Bien, jóvenes, esos son consejos que le doy, jóvenes. Vamos entonces, cuenta por pagar, ¿cuánto vamos a poner, Natalia? 10.500, porque estamos disminuyendo, habíamos comprado el recargo. Y fíjense, jóvenes, esa deuda estaba en el haber, por lo tanto, va a disminuir, ¿dónde tiene que ir? ¿Sale? Al lado debe. A ver. Al debe, ¿no? Para disminuir. No, Rolly. Para disminuir. Porque fíjense, si estamos en el anterior punto, estaba en el haber. Devoluciones sobre compra. Hay valor neto. Abierto. Sí, hay alguien, ¿no? Que tiene el micrófono. Sí, ya. No se escucha muy bien. Yasmín, tu micrófono. Y la compañera. Ya lo arreglamos, Rolly. Bien, entonces acá están, mire, jóvenes, después me voy a la ver, devoluciones sobre compra, este valor aquí. ¿Ya? Y aquí están los 8.700. Débito fiscal, la sumatoria, ¿no? ¿Rolly? 1.300 más 65, 1.365. Y recargo sobre compra, ¿qué ponemos, profesor? El valor neto. Del recargo. El recargo aquí está. El recargo. Este aquí. ¿Sí? ¿Por qué en el haber me van a preguntar? Claro, porque cuando compró usted, Rolly, esta cuantita estaba en el debe. O el valor bruto, pero ha devuelto. Entonces va a hacer ajuste. Y va en el mayor. Tiene un monto acá. Menos esta. Saldo real, dice usted. Saldo real. Eso es. ¿Ya? ¿Cuadró? ¿Rolly? ¿Natalia? ¿Cuadra, no? ¿Sobre? Sí, Luis. Sí, cuadro, Luis. Sí. Ya, eso. Y siempre verifiquen el asiento contable que les cuadra. Ya, y que ustedes ven, ustedes, este es el asiento correcto. Estamos en el periódico, por eso es que es detallista el periódico, ¿no? Y al final recién saca. ¿Ya? Bien, les da esto. Como tal, ¿no? Se saca el costo venta. Exacto, al final del periodo. Ahorita lo vamos a ver. Bien, salimos de este asientito y nos vamos a ir a dónde, Natalia, al siguiente asiento
al siguiente pregunta, al 10, ¿no? Natalia. Lea, Natalia. Se fue, Natalia. Se fue, Natalia. Bueno. Ah, perdón, Lisa, pensé que estaba mi micrófono. Ya. Este, se realiza la compra de bolivianos 150 mil de mercadería en efectivo y nos realizan un descuento del 8% por compra al contado. Ah, mire usted. Compra, crédito fiscal, descuento sobre compra, ¿no? ¿Descuento sobre compra es ganancia o es pérdida, Rolly? Descuento sobre compra. Hemos comprado y sería, no han descontado. ¿Una? Una ganancia. Una ganancia sería porque no está descontando. No está descontando y menos ahorramos. Claro. Entonces vemos que en vez de pagar 10 pesos, estamos pagando 9. Y ese peso, esos 10, de los 10 que íbamos a pagar, hemos pagado 9. Un boliviano va a ir como ganancia para la empresa. Listo. Eso es correcto. Correcto lo que dice, ¿no, Rolly? Y también el señorita Natalia. Ahora vamos a ver cómo nos representa la contabilidad. Nos salimos ahí y nos vamos al asiento correspondiente. Ahí está, compra con descuento. 150 mil por el 13%, 19.500. Valor bruto menos IVA, valor neto. Descuento sobre compra. De esos 150 mil, nos aplicaron el 8%. Nos dio 12 mil. 13% de esto nos dio un IVA. Esto, valor bruto menos IVA, valor neto. 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 Bien. ¿Se cancela ese 50 mil? Sí, pero no pago todo. ¿Vale? ¿Por qué, profe? Porque en realidad me hicieron descuento de 12 mil bolivianos, que es el 8%. Entonces, ¿cuánto va a pagar, Ole? 138 mil. Exactamente. Mire, jóvenes, belleza el asientito. Esto, este práctico lo vas a recordar a usted harto. Bien, sí, me estoy acordando. Exactamente. Mejor que el anterior. Bien. ¿No? El anterior licenciado no le entendí eso y ahora sí la estoy entendiendo bien. Claro, no puede, Julito aquí muchos años trabajando, Javier, en el campo real, y yo peleo también, jóvenes, porque me den conta uno, y ustedes van a salir, sí. ¿No tiene conta uno, entonces te licen? Por sí, razón, ¿no? Yo voy a tratar, jóvenes, de... Por razón no había, porque yo, bueno, la recontra, pero sí explicaba bien, pero yo... Más me dediqué al trabajo, creo, y por eso no la entendí. Ahora sí me estoy entendiendo. Ya, jóvenes, eso vamos a lograr hoy, este semestre. Bien, aquí también, jóvenes, los 150 mil, no voy a poner esto porque tengo que descontar el IVA, coloco el valor neto. Eso pongo de compra. 130 mil 500. Crédito fiscal, ¿qué pongo, profesor? A ver, crédito fiscal, vemos acá, por ejemplo, la parte del crédito fiscal, los 19 mil. 500. Ya, porque estamos hablando de compra. Tomen atención lo que voy a hacer. Bien, no es igual. Esto es la compra, está en el debe y el descuento está en el haber. Entonces, son diferentes cuentas. Correcto, profe. ¿Cuánto vamos a pagar, Javier? Vamos a pagar 138 mil. Entonces, esto 138 que salió de efectivo, sale de caja, coloca acá. A la ver. Descuento sobre compra, el valor neto, dijo el profesor. Ahí está. Este de aquí. Bien. Y para cuadrar, este descuento sobre compra tiene su IVA, que se llama débito fiscal, que es este de acá. No es igual un crédito fiscal. Crédito, no es igual un crédito que un débito. Sí. Ya. Entonces, colocan acá ustedes los 1.560, que es parte complementaria de los 12.000. Pero como es una ganancia, entonces viene a ser como una venta. Entonces, por eso ponemos débito fiscal. Suma los dos, cuadra los dos. Natalia, Javier. Y si lo neteamos, por ejemplo, va a salir siempre un crédito, ¿no?, a favor de esto, porque esto
al final, al cabo, después se casan. ¿No, Natalia? Sí, entonces se van a ir casando. Esto. Pero esta es la parte. Exactamente, Andrés, Javier. Entonces, estos jóvenes, este es el asiento técnico que hay que hacer en el periódico. ¿Ya? Correcto, porque hemos aplicado procedimientos técnicos en el proceso de lo que se llama compra, descuento, recargo. Todo estamos aplicando acá. Me manda a mí el programa que le explique, jóvenes. ¿Ya? Correcto, nos salimos de ahí y nos vamos a la siguiente pregunta. Lea, por favor, Natalia. Ya dice. Número 11. Se realiza una venta al crédito con letra de cambio 60 días de bolivianos 600 mil, por lo que se procede a realizar un recargo del 5%. ¿Vamos a ganar o vamos a perder, Javier, por ese 5%? Vamos a perder. Lo que nos están recargando. Vamos a perder. Va a aumentar un 5% con un recargo. ¿Vamos a perder o vamos a ganar? A ver, por favor, ¿estamos vendiendo? Natalia. Vamos a perder la ganancia. No. Claro. Es una venta, entonces sería. Claro. Javier. Venta de ganancia. Lizeth, lo que dice Lizeth, vamos a ganar. Porque si yo estoy vendiendo al crédito, yo nunca, si vendo al crédito o al contado, son diferentes políticas. Javier. Entonces, si yo le recargo, voy a ganar yo. Porque estoy recargando. ¿Cuánto, jóvenes? El 5% de este total. 5%. Ya. Ahora si me lo paga el contado, ¡pum! Le sacan a ustedes. Porque la plata es lo que se ve. Bien, son políticas del sector privado, jóvenes. Por eso yo le estoy mostrando a ustedes. ¿Ya? Bien, entonces, jóvenes, como dice su compañera, vamos a demostrarlo esto, que esto es un ingreso, es una ganancia, recargo sobre venta. Bien, nos salimos de ahí y vamos a ir a demostrar en cuadro lo que corresponde a el siguiente asiento. Ahí está, jóvenes, la 11. Y lo comprobamos con ustedes, 600 mil. Aplicamos siempre la parte normativa, legal. 13%, 78 mil. Valor bruto, menos IVA. Valor neto. Neto. Listo. Ahora, de esos 600 mil, apliquen lo que dice la 843. 3%. 18 mil. ¿No? Correcto, profe. ¿Qué más? Nos cancelan con una letra de cambio y esto se convierte en documento por cobrar. Bien. Hay un recargo sobre compra de los 600 mil, el 5%. ¿Me da esto, Natalia? Sí. ¿30 mil? Ya. Sí, Lizeth. Ya. Todo ingreso, dice la 843, que yo perciba como empresa, debe estar respaldado con una nota fiscal. Clarín. No puedo yo omitir la norma, jóvenes. Entonces dice, del recargo, que para mí es un ingreso, apliquen el 13%, me da este valor. ¿Cuántos jóvenes? 3.900. Ya. Ahora, 3.900, ya. Valor bruto menos IVA. Valor. Neto. Neto, ¿no? Neto. Bien. Ahora sí. Ya. Veamos ahora cómo sería el asientito. ¿Cuál sería el asiento? Rolly. Ahí está, ¿no? Documento. Nos falta. Ya. Acá un ratito nos falta, sí, un ratito. No estábamos olvidando del. Como es un ingreso, tiene IVA y tiene ITE. ITE. Y ese ITE, el 3%, ¿nos da cuánto, Natalia? 900. Y aquí hay que sumarlo. Sumarlo. Los 18.000 que era de su venta, más el ingreso que tenían ustedes, de los 18.900. Ya, el ITE. Ahora, del IVA, de los 78.000, más 3.900 del recargo, ¿me da cuánto, señorita? 82.900. Lo tengo detalladito, Rolly, Javier, para que ustedes lo entiendan prácticamente de que así se debe contabilizar. ¿Qué hacemos, jóvenes? Contabilicémoslo. ¿Qué vamos a poner? Documento por cobrar, dice que coloquemos los 600 mil más 30 mil de recargo. ¿Me va a salir cuánto, jóvenes? 630. 30 mil. 30 mil ahí. Correcto, estoy poniendo al debe. Y te. 18.900 acá.
¿Venta cuánto? Está bien. La venta 522.000. Ahí está, mire, bueno, todo lo que ustedes están hablando. Débito fiscal, señorita. 81.900. Ahí está, mire, jóvenes. Todo lo que está diciendo su compañera, estamos colocando acá. ¿Ite por pagar, señorita? Lo mismo que el ITE. 18.900. Siempre es su hermana, yo le digo a veces. Sí. El ITE es gasto y este es pasivo. 18.900. Listo. Y para cuadrar el recargo sobre venta, ¿de dónde lo sacamos, profesor? Ahí está. Voy a poner bruto o neto, Natalia, Rolly, Javier. El valor. Neto, dicen. El neto. Porque sí. Si lo ponen en el bruto, no le va a cuadrar nunca. No. Entonces colocamos el valor neto. Me voy acá y ahí está. Listo. Sume, Javier, Rolly, Natalia. ¿Cuadra el debe con el haber? Cuadra, dicen. Eso, todingo lo han hecho perfecto. ¿Ya? Bienísimo. Bien, una vez ya han analizado todo esto, que aquí está todingo su detalle para que ustedes practiquen. Y van a recordar otra volviendo lo que hayan visto anterior. Bien, ahora nos vamos al siguiente asientito, ¿no? Natalia, a la pregunta sí, número 11. 12, ¿no? 12. Así, 12. Lea, señorita. Se realiza una devolución sobre la venta del punto 11 por bolivianos 20.000. Se deberá tomar en cuenta el recargo de 5%. O sea, hay que ajustarlo, quiere decir, en dos palabras. Hay que ajustar. Punto 11. Punto 11. Exactamente. No se olviden que siempre los recargos se ajustan sobre lo que ustedes devuelven, no sobre lo que está allá arriba. Porque a ustedes le están haciendo una devolución sobre los 20.000. Entonces tiene que aplicar IVA. Tiene que aplicar IT, tiene que aplicar el recargo. ¿Ya? Recargo sobre venta. Para poder hacer el contrasiento. Bien, me salgo acá entonces, considerando siempre lo que explica el profesor, para sí. Poder determinar el asiento contable. Me salgo acá y me voy a la contabilidad. Ahí está, la devolución es 20.000 por el 13% de 2.600. Valor bruto menos IVA. Valor neto. Neto. ¿Ya? De los 20.000 por el 3% me da. 600. Está el recargo, dice. También toma en cuenta, le dije yo, porque no está ahí de figuretti, ¿no? Sino forma parte de las transacciones. 5% siempre sobre lo que te están devolviendo. De los 20.000 me da 1.000. Aplicó usted la parte del IVA, me da 130. Ahora, valor bruto menos IVA, valor neto. Y también el 3% de los 1.000, porque no se olviden, como es ingreso, aplica IVA y aplica IT. Para la compra, es IVA nomás. Para ingreso, venta, IVA y IT. Los dos. Simple. Bien, entonces, 3% sobre los 1.000 que nos devolvieron, me dio 30 bolivianos. 2.600, que es la parte de este, más 130, que es la parte de este IVA de acá, para mí refleja prácticamente 2.700, Natalia. Sí. 30. Sí, 600, que es la parte del ITE por los 20.000, okay. Más 30 bolivianos de los 1.000, me da 630. 30. ¿Cómo va a estar compensado mi documento? 20.000 más 1.000, 21.000. 21.000. Va a ser el ajuste. Ya. Ahora sí, ¿qué ponemos? Es una devolución sobre venta, estamos en el método periódico, le ponemos devoluciones sobre venta, el valor neto de acá, este de aquí. Coloquen al debe. Ya, profe. Crédito fiscal, 2.730. ¿Dónde está eso? Ahí está, mire. Crédito fiscal. Todo, no se olviden, si hubiera acá una devolución o una compra, siempre va a ser crédito fiscal. ¿Por qué? Porque el crédito fiscal me está a mí indicando que yo estoy ajustando ese IVA. Acá. ¿Ya? ITE por pagar, los 630.
recargo sobre venta, el valor neto de acá. Esto que está acá, póngalo al debe. Porque yo le dije que los recargos sobre venta, ¿es ganancia o es pérdida? Javier, Natalia. Ganancia. Rolín. Sobre no, venta, ganancia, si es un recargo, es ganancia. Pero estamos ajustando, ¿no? Estamos devolviendo, nos están devolviendo a nosotros. Sí. Ahora, en este caso, ¿va a restar o va a sumar? Va a restar, porque el anterior estaba en el haber, ¿no? Ahora lo estamos volcando. Entonces este lo va a ajustar, le va a restar a nuestra ganancia. ¿Cuánto, profe? 870. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo es la contabilidad, ¿no? Lo está ajustando la cuenta. Y correcto lo que dice, que es una ganancia, pero como está en el debe, lo está restando. Porque esta cuantita, al estar el haber, y yo la pongo al debe, me resta. ¿Ya? Bien, ¿qué colocamos acá? Los documentos por cobrar por 21.000. Ahí. Y su contracuenta de IT. IT por pagar, IT, porque lo he volcado yo. Porque estoy haciendo, jóvenes, un contrasiento. Por eso que antes que la que estaba esta en el debe, se va a la ver y lo vuelco. Porque estoy disminuyendo el IVA yo, por mi devolución y por mi recargo. ¿Cuadra? Javier, Andrés, Natalia. Cuadra, dicen. Belleza, mire. Eso, ven. No quiero que se olvide. Ya, vamos a ir viéndolo. Ese sería en el punto. Vamos a ir siguiéndolo y tenemos el asiento número 13, Natalia. 13. Se realiza una venta de 500.000 bolivianos en efectivo. Nos entregan un cheque, por lo que se procede a realizar un descuento de 6% sobre la venta. Ajá. Entonces, este descuento sobre venta, ¿va a ser ganancia o va a ser pérdida? Pérdida. Pérdida, ah, dicen. Claro, bien. No es que nos están comprando al contado y le estamos haciendo una cuenta, se va a hacer pérdida. Correcto, Johnny. Rolly. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo un descuentito acá. Porque ya está, todos nuestros precios ya están fijados ya. Entonces, eso, este es ganancia, es venta una ganancia, y este es una pérdida. Vaya a restar. Correcto. Vamos a ver cómo sale nuestro análisis técnico. Nos salimos ahí y nos vamos a nuestra contabilidad. Los 500.000 aplican el 13%, le da 65.000. Valor bruto menos IVA, valor neto. De los 500.000 hay un descuento. ¿De cuánto, jóvenes? De 6%. 6%. Mire, los 500.000, 6% y me dio 30.000. Ya. Entonces, esos 30.000 acá le aplican a ustedes y le da 470.000. ¿Ya? Y de esto aplicamos el IVA y nos da 14.100. Ahora, lo de los 30.000 aplican el IVA y le da 3.000. ¿Cuánto la? ¿900? Sí. Y le da el valor bruto menos IVA, valor neto. De los 500.000 menos los 30.000 que le descuenten ustedes, van a estar recibiendo ¿cuánto? 470.000 bolivianos. 70, vamos a ver cómo lo hace el contador. Dice 470.000 entra a caja, que está ahí definido. Descuento sobre venta son los 26.100. Por eso está en el debe, porque es pérdida. Crédito fiscal, 3.900. ¿Dónde está ese crédito fiscal? 3.900. Ah, ya. Viene a ser este de aquí. ¿No? Crédito fiscal aquí. Que es parte del descuento. Y IT, que es 14.100. ¿No? ¿Vale? Acá. Al haber venta, 435.000. ¿Dónde está eso? Venta. Aquí está. No, a ver. Valor bruto menos IVA, 435.000. Débito fiscal, los 65.000. Este de acá.
y su contracuenta IT, IT por pagar. Cuadra, Natalia, Javier, sumen. ¿Sí? Sí, Lice, cuadro. Ya, gracias, jóvenes, gracias. Y sus jóvenes, ustedes lo tienen en el análisis técnico y es nomás sumar y restar. Ahora nos vamos a la parte netamente importante que espero que ustedes no se olviden. El asiento número 14, ¿no? Dice, lean, escuchen jóvenes, al final de la gestión se realizó un recuento físico y se determinó que el inventario final es de 1.250.000. Eso lo hace el empresario cuando se va a los depósitos. Y realice el asiento ajuste contable por el costo de la mercadería vendida. Nada más. ¿Qué vamos a hacer, Natalia? Ahí vamos a aplicar nuestra formulita que ya conocemos. Ahí está. Mire, Totingo lo mayoricé, mire, jóvenes, para que ustedes se ayuden. Tengo el inventario inicial de 1.000.000. Tengo las compras. Totinga las compras, mire. Me dio esto. Ustedes la pueden sumar también. Tengo recargo sobre compra. Saldo, 10.440. ¿Quién más entra? Flete sobre compra también. Natalia. Sí. Devoluciones sobre compra entra. También entra. También entra. También. Ya. Descuento sobre compra entra. Sí. Todo. Sí. Todo no, lo que está relacionado. Todo lo que está relacionado con compra. Y el inventario final también, que ya lo tenemos como dato complementario, 1.250.000. Con eso, aplique usted el costo de venta. Pero para ello, ¿con qué nos vamos a ayudar? Con la fórmula. Inventario inicial más compra menos inventario final, costo de venta. ¿Ya? Listo. Reemplacemos. Inventario inicial, dice, ¿cuánto es? 1.000.000. Ahí está. ¿Está bien? Ahí está, 1.000.000. Compra, 870.000. ¿Dónde está eso? Aquí está. Ah, de todingo el movimiento. 870.000. Ahí está. Todo lo relacionado a compra, le dije yo. 10.440, ¿qué es? Recargo. Pónganlo. Todo lo relacionado a compra, suma o resta. Dependiendo de su cuenta. Entonces, recargo sobre compra, suma. ¿Ya? ¿Qué más dice? 870, flete sobre compra, suma. Suma. Devoluciones sobre compra, resta. ¿Ah? Mire. Descuento sobre compra, resta. Listo, no hay más. Y dice menos, dice la fórmula que, inventario y mercadería. Final, ¿no? Suma y reste, Javier, Natalia, Rolly. Yo saqué un inventario, un costo de la mercadería vendida de 612.170, aplicando la fórmula. ¿Correcto? Sí, listo. Eso, viene, mire, estamos repasando, mire, para su parcial ahí todavía. Bien, nos vamos al asiento contable, porque yo le pido asiento contable. ¿Qué vamos a poner al debe? No se olviden siempre de mis jóvenes, siempre coloquen el inventario de mercadería final. Primero, 1.250.000. Ya, aquí lo voy a poner en blanco. Y listo, lo voy a colocar ahora. Inventario de mercadería final, dice que 1.250.000. Aquí. Ya, ahí. Después dice costo de ventas. No. 612.000. Ahí está, mire. Todos los valores que están en la fórmula hay que contabilizar. Ya. ¿Qué más? Devoluciones sobre compra, 8.700. ¿A dónde? Al debe. Descuento sobre compra. 10.400. Mire, ahí está. 10.400 y lo coloca acá. Al debe. Al debe. ¿De qué más, profesor? No hay más. 10.400. No hay más. ¿No? Ahora, al haber, colocan inventario y mercadería inicial.
¿Cuánto? Inicial, ¿cuánto tenemos? Ahí está, mire, jóvenes. ¿Cuánto es? Un millón. Un millón. Colóquenlo acá. Un millón. Compra. ¿Cuánto, profesor? 870 mil. Colóquenlo acá. Para ver. Recargo sobre compra. 10.440. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí. Ya, 10.400. Lo pinto para que no digan, profesor, usted lo está cuadrando. Y por último, flete sobre compra. ¿Cuánto? 870. Todo tenga las cuentas que yo las mayoricé, han sido tomadas en cuenta. Y esta es la última. ¿Cuadró Javier, Natalia, Rolly? ¿Debe con Javier? Sí, dice. Eso, bueno. ¿Qué van a quedar para su hojita de trabajo cuando hagan ustedes el examen? Solamente dos cuentas que van a tener saldo. Inventario de mercadería final y costo de venta. Las demás se van a cerrar. ¿No, Role? ¿Natalia? Se va a cerrar. Sí. Se va a cerrar devoluciones, descuentos, inventario inicial, compras, recargos, flete. Todas estas cuentas se van a cerrar. ¿Por qué? Porque ya ustedes tienen el inventario de mercadería y tienen su costo de venta. Lo que más le interesa al empresario. Bien, jóvenes, eso sería por todo hoy. Yo tengo un parcial a Oringa a las 10 y espero que platiquen nomás esta partecito de los ajustecitos que hemos hecho. Platiquenlo el práctico también ese que les di a ustedes. ¿Ya? Bien. Sí. 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 Sí, hoy. Estaban hablando sobre el examen, compañeros, no sé. Ya. Cristian, ¿a qué hora va a ser el examen? Eso es a las 2 de la tarde, ¿no? Jóvenes, hemos acordado, ¿no? A las 2, porque lo tengo por qué programar en la plataforma para que le dé el tiempo. Le estoy dando 3 horas. Sí. Ya, le estoy dando. ¿Es por medio Zoom, Lisa? Sí, yo lo voy a lanzar en Zoom para que tengo que verlo a todos ustedes y después ustedes lo van a subir a la plataforma. Lo está esperando a la plataforma ya. Ya está ahí su nombre, todo. Tienen que anexarse, ¿no? No se olviden, tienen que anexarse a la plataforma ahí. ¿Ya? ¿Está bien, jóvenes? Verifiquen ahí que es su nombre, claro. Todo. Disculpa, está bien. En el classroom. Mañana a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Ya. Verifiquen en el classroom si están ahí su nombre y le va a salir ahí que están ustedes. Ya. No, hasta luego, no, jóvenes. No voy a entregar físico, ¿no? Hasta luego. No, todo a la plataforma. Le sacan fotos, así como está explicado a la plataforma. Yo les he puesto ahí. Ya. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Gracias, hermano. Hasta luego.